Tiro bat buruan filma aurkeztuko du Jaime Rosales Bartzelonarrak Donostiako zinemaldian. Etak Cabretonen hildako Guardia Zibilen gertakaria oinarri hartuta, egoera ideologikoa askatzen lagunduko duen vibrazio txikia eragin nahi du. Las horas del día pelikularekin Cannesen nazioarteko kritikaren saria eta La Soledadekin film eta zuzendari honenaren Goya saria irabazi zituen. Orain Donostian bere film berriak harrera ona izatea espero du. Una persona que va a resultar acabando ser un terrorista, pero en toda una fase lo muestro como una persona normal, con afectos normales, incluso una persona que produce una cierta simpatía, ¿no? que se comporta de forma más o menos empática con los demás. Y esa persona, en un momento dado, en unas circunstancias en las que se encuentra acorralado y en un contexto de violencia política e ideológica, reacciona, yo creo que de la peor manera de las posibles, ¿no? Que es matando a un ser humano igual que él. Nace cuando yo leo en el periódico el incidente de Cabretón. El hecho de que no se parezca nada y al mismo tiempo es terrible, a mí me pone en funcionamiento, ¿no? Porque yo funciono también a través de las cosas que son diferentes y que de alguna manera son presentan algo novedoso, ¿no? Eso es lo que me lleva a hacer la película. La sensación de que como ciudadano puedo introducir una perspectiva que desatasque ideológicamente la situación en la que todos nos encontramos, y porque como experimento cinematográfico es muy interesante. Bueno, hay un sector, creo que puede intentar dar a entender que un terrorista es un monstruo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y luego también a lo mejor hay otro sector que puede pensar que es una persona, que es un liberador maravilloso sometido a una presión extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que ninguna de las dos perspectivas son ciertas, ¿no? O sea, film mutua egin du Rosalesek oraingo honetan. Erabaki horren nondik norako ez mintzatu gara, baita isiltasunaren kontzeptuaren inguruan egiten duen gogoetaz ere. No se escucha nunca el diálogo, pero no quiere decir que cuando una persona está hablando y no lo escuchamos sea lo mismo que cuando esa persona está en silencio, aunque tampoco escuchamos voz. O sea, son percepciones diferentes. Yo creo que este dispositivo elegido le añadía una dimensión expresiva añadida, ¿no? Que tiene que ver con la, bueno, con un, por un lado, con la confidencia, con el secretismo que rodea a este mundo, ¿no? Lógicamente, pues no se habla, si se habla, las identidades son secretas, las conversaciones, eso por un lado, y por otro la cuestión de casi metafórica del diálogo, ¿no? Lo que ha sido el diálogo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en la legislatura anterior se hablaba mucho del diálogo, ¿no? Y del diálogo con ETA, y sí, quién está a favor del diálogo, quién está en contra, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra diálogo quedó tan contaminada políticamente, ideológicamente, que perdió su significado. El silencio también es un poco como, es como la muerte, también me fascina, ¿no? También en la muerte se entra en silencio, supongo. Entonces, no sé, hay algo muy humano en el silencio, ¿no?